¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, nos trasladamos al sector norte de Temuco porque quisimos conversar con una joven que está llevando adelante junto a un grupo de personas una iniciativa bien interesante que viene a colaborar de manera importante también en el escenario sanitario en el que nos encontramos. Pero sin más preámbulo, la vamos a invitar de inmediato a María Ignacia Moya. Ella es directora del distrito Ñelol del grupo de guía scout Lemonantu, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, María Ignacia? Muy buenas tardes. Hola, bien, ¿y tú? Bien. Mira, vamos de inmediato, ¿no? Como dicen por ahí, directo al grano. Ustedes postularon una iniciativa bien interesante a la municipalidad que recoge el interés de muchas personas y que permite a otras tantas, ¿no?, el poder acceder a talleres. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, nosotros somos uno de los grupos más antiguos de Temuco. Hemos sido un grupo itinerante además, y este año quisimos ayudar a la comunidad y ayudar a la sociedad en realidad, postulando a un proyecto donde postulamos a 7 áreas de talleres que abarcan psicología, cocina, nutrición, medio ambiente con compostaje. También tenemos formación para los dirigentes y guiadoras de los grupos de scout de Temuco, y en realidad lo abrimos a todo el país en primeros auxilios, en trabajo con niños del espectro autista, con niños hiperactivos. En realidad es una ayuda para que los dirigentes y guiadoras scout de Temuco, de Chile, y tenemos hasta inscritos de Argentina, puedan tener más herramientas para trabajar con los niños ahora en pandemia. Lo hicieron ustedes precisamente pensando en eso, ¿no?, en el escenario en el que nos encontramos, y estos talleres se hacen de manera virtual, ¿no? Sí, se hacen de manera virtual por Zoom. La inscripción es un link que está en Google. Están nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, nuestra página web. Cualquier persona puede llegar, darle clic al link, inscribirse en el taller que le interese. Son muchos talleres, es casi uno por semana por área, así que están abiertos a toda la comunidad. O sea, ¿no es necesario ser aquí integrante de algún grupo guía scout para ser parte de estos talleres? No, solamente tienen que tener las ganas, inscribirse en el link, y nosotros les vamos a enviar el link de la reunión. Y se pueden ir a cualquier taller que ustedes quieran. Y son distintos temas, me decías tú, ¿no? Temas que también, de alguna u otra manera, ayudan a, bajo un escenario en el que nos encontramos, un escenario sanitario, un escenario de pandemia, donde muchos necesitan ese tipo de información también. Sí, son 7 áreas de talleres, son 5 abiertos a la comunidad, los otros están reservados a dirigentes y guiadoras del movimiento scout, ya sea chileno, argentino o de Latinoamérica. Y los 5 abiertos a la comunidad tenemos Yo Aporto a la Salud Mental, que es los días lunes. Tenemos nutrición, que es miércoles y jueves. Hoy día tenemos nutrición para mayores de 10 años, que abarca la nutrición infantil. Tenemos cocina, que es nuestro fogón gastronómico, que le ayuda a los niños a aprender a cocinar en campamento, que el arroz no les quede pegado y que se puedan alimentar bien cuando hacemos nuestras salidas, que si bien en pandemia no se pueden realizar, por lo general es 1 o 2 al año. Los días sábados tenemos 2 clases de yoga, al mediodía es yoga para todos y a las 7 de la tarde es yoga y meditación, además de sábados de compostaje, donde vamos a tener clases de compostaje para diferentes edades, para niños pequeños, luego de 11 a 15 años y luego para adultos. También hay talleres de sustentabilidad, de consumo responsable, de que el reciclaje en realidad sirva, que no sea reciclaje por moda, que sea un reciclaje que le sirva al mundo para que podamos seguir viviendo en él en realidad. Oye, cuéntame un poco, ¿quiénes son los que dictan los talleres? ¿Son ustedes? ¿Son profesores? ¿Quiénes son? Bueno, en los talleres hay 3 que son dictados por dirigentes y guiadores de nuestro grupo. Hay una psicóloga, una profesora de yoga y un chef que están dictando los talleres respectivos de psicología, cocina y yoga. Los talleres de compostaje son pagados, que son los que adquirimos en el proyecto, al igual que los de primeros auxilios. Y el de niños de trastorno autista y de hiperactividad, además del de nutrición, que es dictado por una apoderada de nuestro grupo, que este proyecto, recalcar que fue ganado por los apoderados de nuestro grupo, que trabajan activamente en unión con los dirigentes y guiadoras del grupo. Oye, ¿me puedes mostrar un poco la página, no? Porque ustedes tienen un sitio web donde te pueden también la gente que se quiera interesar por este tipo de talleres, no solamente quienes pertenecen algún grupo guía scout, sino que también la comunidad, jóvenes, niños, adultos. Mira, esta es la página del grupo, grupolemonantu.cl, y aquí pueden tener algo de información respecto al proyecto, ¿no? Sí, mira, acá en la página está detallado de qué se trata el proyecto.
están detalladas las áreas que yo te contaba, que son 5 abiertas a la comunidad y 2 que son para dirigentes y guiadoras del movimiento. Además, más abajo está el calendario, que acá este sufrió algunas modificaciones, pero que lo vamos a actualizar prontamente. Y más abajo está el acceso directo al link, que sale acá en rojo, tú lo apretas y mira, accedes derecho a donde te inscribes. Y acá puedes elegir a qué taller quieres asistir, salen todos con horario y definidos los temas que se van a tratar en cada uno de ellos. Y posteriormente, si tú te inscribes, ¿te llega la invitación automáticamente a la reunión? Sí, te llega la invitación a tu correo como media hora antes o una hora antes del taller que te inscribiste. Bueno, ¿cómo lo puede hacer la gente, no? ¿Hay algún plazo? ¿Hay tiempos acotados para este tipo de talleres? ¿Cuándo finalizan? ¿Ya comenzaron, no? Mira, los talleres comenzaron hace una semana y media, y van a ser por todo octubre y noviembre. Entonces les queda todo noviembre para participar en los temas que sean de su interés y en los que se puedan inscribir. Hagan la invitación entonces a la gente. Los invitamos a todos, son talleres gratis, abiertos a la comunidad. No es necesario que sean scout, no es necesario nada en realidad, solo tener las ganas y enviar su información al link para que nosotros podamos contactarlos. Ahí está, con la invitación, Miguel Ángel, de la integrante del grupo Guía Scout Lemunantu, comenzamos a cerrar. Interesante iniciativa, pensando, cierto, en un escenario de pandemia donde también se tratan temas relacionados a temas de psicología y cuidado de salud mental en medio de una pandemia que nos tiene a muchos encerrados en sus hogares. Gracias, Cristian, por ese interesante tema.